Ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios del módulo. Pregunta número 1 me dice, calcula x si la medida del ángulo, ¿no? Esto se lee de esa manera, medida del ángulo AOC es 45, ¿no? Entonces vamos a, aquí vamos a tener el ángulo AOC. Me está diciendo que la medida del ángulo A, esto viene a ser O, vértice O, AOC es 45. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que AOC, o sea, todo ese ángulo de verde, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 45 grados, ¿no? Entonces, para yo poder calcular todo ese ángulo, tengo que sumar los dos ángulos pequeños, el ángulo AOB, que mide 10, más el ángulo BOC, que mide X más 10. Entonces, ¿qué cosa digo, no? Diré que 10 más, ¿quién? Más el otro ángulo, X más 10. ¿Cuánto tiene que ser? Todo. ¿Y cuánto vale todo? 45 grados. ¿Ya está? Entonces, ¿no? Entonces voy a tener, aquí tengo X más 10 más 10, 20 grados, ¿no? Y va a ser igual a 45 grados. Este 20 que está sumando a X tiene un signo positivo, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Entonces, X va a ser igual a 45 menos 20, ¿no? Porque el 20 está sumando, pasa a restar. Entonces, por lo tanto, voy a tener el valor de X, que va a ser igual a ¿cuánto? 45 menos 20, 25 grados. Eso sería mi respuesta. Ahora la pregunta número 3. Me pide calcular X y me da este gráfico. Chicos, ¿no? Acá tenemos que conocer los ángulos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo recto, ¿verdad? ¿Qué ángulo viene a ser? Un ángulo recto. ¿Y un ángulo recto cuánto mide? 90 grados, ¿no? Ya tendría aquí 90 grados, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto vale todo ese ángulo que estoy encerrando de verde? ¿Cuánto vale todo ese ángulo? Todo ese ángulo viene a ser 180 grados, un ángulo llano, ¿verdad? Y para yo calcular tengo que sumar x más 90 grados, ¿sí o no? Entonces digo, ¿qué cosa? X más x más x más, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide? 90 grados, ¿no? Esto me indica que es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Más 90 grados va a ser igual a ¿cuánto? Todo sería 180 grados, ¿no? Un ángulo llano. Entonces, aquí voy a tener x más x tendría 3x. Más 90 grados va a ser igual a 180 grados. Grados. Este 90 está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Muy bien. 3x va a ser igual a 180 grados menos, porque está sumando, pasa a restar, menos 90 grados, ¿no? Y de ahí digo que 3x va a ser igual a 180 menos 90, 90 grados, ¿no? Este 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. X va a ser igual a 90 grados sobre 3, ¿no? Y de ahí ya tengo el valor de X, por lo tanto X será igual a 90 entre 3, sale 30 grados, ¿no? Eso sería mi respuesta.